Thank you.
Thank you.
La cuestión del orden y les pedimos avanzar a los demás contingentes, a la demás comitiva que acompañe, podemos ir avanzando. Coloque uno u otro elemento. Yo, toda la experiencia que hemos visto, hemos estado aquí juntos, pues cada año parecieran similares, pero no son, siempre hay algo diferente, eso es lo que hace importante en la persona, aunque pareciera ser igual, pero no lo es. Así es, cada uno de ellos, cada inspector, cada habitante, cada artesano, le va plasmando su esencia, le va plasmando su creatividad. Los artesanos cuchareros, bueno, sin duda alguna, son excelentes en este tema de poder realizar el tejido, pero también todos aquellos que se acercan y dicen, ay, me gustaría, por ejemplo, que lleve ese bigotito, que lleve una flor, que lleve un corazón, que lleve un reguilete, por ahí vimos el de Paul, que lleve la lotería. O aquí los foquitos, ¿no? Alguien me decía que si eso no era faltar a la tradición, y yo decía, no, porque un elemento que nos permite saber que es una tradición viva es que se incorporen nuevas cosas, ¿no? Que hay una parte tradicional, pero que también hay una parte que sea novedosa. Eso es lo que vemos al colocarle la luz. Y mira, en este momento hacen la maniobra nuestros amigos del barrio de San Juan Coahuizla. Fuerte el aplauso para ellos. Mucho cuidado, Coahuizla. Que se oiga y trae la porra del barrio de San Juan Coahuizla. A ver, otra vez la porra de Coahuizla. Una, dos, tres. Trae porra. De las rocas, muchos de ellos vienen ahorita acompañando, pues que les ayudan en muchas actividades. Su labor tiene que ver con la seguridad, con colaborar con ellos, pero también están aquí siendo acto de presencia. Así es que un reconocimiento para todos los ronquitos de los diferentes barrios. Así es, los ronderos, los habitantes, muchísimo cuidado, mucho cuidado. Vaya teniendo la precaución correspondiente. Aquí ya están haciendo la colocación del arco, pero propiamente pues están haciendo las maniobras necesarias. Y ahí está el arco. Bájalo un poquito, por favor. Y por ahí le pedimos a nuestro operador de la camioneta si puede irse moviendo para que podamos seguir avanzando, a nuestro operador de la camioneta para que nos apoye, para ya ir moviendo la camioneta mucho el rato y con cuidado, para que podamos seguir avanzando. También a nuestros amigos con el equipo de sonido, si podemos ir desfogando precisamente el espacio aquí de la calle para que puedan contar. Es que se coloquen para una fiesta civil. Eso sí, solamente se hace aquí en el lugar de Matamoros. Justamente es lo que decíamos hace unos momentos, esa actividad. Estamos acostumbrados a verlas en actividades eclesiásticas, pero en actividades civiles, pues ya van tomando cada vez más presencia. Y es que Raúl, bueno, justamente compartirte que ya están haciendo la colocación de San Juan Coahuizla, ya terminaron. Ya terminaron después de decir, arriba, al centro. Ya están. Bueno, miren, unos toritos que aparecen del barrio de San Diego. Los queremos invitar, pueden ocupar la parte de la explanada aquí de Pajitaón para que nadie torito y nos ayuden también. Tomen de la mano a sus niñitos porque ya se nos están atravesando. Recordemos que estas son estructuras metálicas y un pequeño golpe podría resultar una lesión para ellos. Entonces, pequeñitos, ayúdenos, súbanse un poquito a la baqueta. Váyanse hacia adentro justamente del parque para que no vayamos a tener ningún accidente. A todos esos pequeñitos que se encuentran en la parte de enfrente, acompáñenos, siéntenos, agárrenos de la manita para que no vayamos a tener ningún accidente. Y también para que ninguno se nos vaya a perder ni bien con pasajeros. Cuestiones, así es que por ahí los papás tienen para los niños, para las niñas. Y en este momento están haciendo la maniobra con el arco del barrio de San Juan Piazla. No oigo a la gente de San Juan Piazla, Miriam. ¿Están? Fuerte el aplauso para el arco. Ya en este momento están haciendo la maniobra, Miriam, de subir este arco del barrio de San Juan Piazla.
para que puedan verlo. Vemos que tiene esta vestimenta tradicional. Guerra de Porras, ya por ahí en la esplanada está quemando el torito también, para que también podamos todos apreciar, de nuestros amigos del barrio de San Diego. Fuerte el aplauso también para el barrio de San Diego, Chiconcuar, que también hace acto de presencia. Ya está ahí arriba nuestro amigo el inspector Pupo Medel, también artesano destacado de las cucharillas. Es que ellos también van a empezar a hacer estas maniobras para la colocación, que ha quedado colocado muy bien el arco de Coahuila, de los arcos, algún detalle, alguna cosa en la que cambia, ¿no? Todo eso siempre es algo que vale la pena resaltar, que nos habla de la capacidad creativa de cada uno de los diferentes maestros artesanos. Así es, ya podemos ver destacado en cada uno de los arcos de cucharilla, las banderas, los reguiletes y por supuesto a sus inspectores. A ver esta celebración desde la Ciudad de México. Justo pues nos visitan en diferentes etapas, en diferentes temporadas, pero pues qué bonito poder disfrutar de esto. Para todas las personas que recién van llegando, sean bienvenidos. Eso es Izúcar de Matamoros, su cultura, su tradición y por supuesto la algarabía de su gente. Totalmente, Miriam, creo que si algo distingue este gran desfile, esta gran colocación, es la alegría, el entusiasmo. Yo vuelvo a insistir, todos los contingentes buscan pues traer lo mejor, lo más bonito, algo llamativo, algo destacado, porque todos se esmeran, todos hacen su mejor esfuerzo, encabezados obviamente por sus inspectores, son quienes llevan precisamente el rol de dirigir, pero si no ya... Acomódense en un lugar donde no los vayan a golpear con el arco, tengan la precaución necesaria, también papás, apoyemos para que no se pueda realizar ningún accidente. ¿Y dónde está la porra de San Diego? ¡Que se escuchen fuerte los aplausos! Fuerte el aplauso para el barrio de San Diego. Y bien, hoy quiero destacar y llamar la atención con el motivo que vemos al centro de este arco. Seguramente mucha gente ya distinguió de qué elemento se trata, Miriam. El famoso elefante. Sin duda alguna, quien va a San Diego siempre opide la parada del transporte. Pues una referencia para poder llegar. El elefante. El elefante de San Diego Chiconcuá, sin duda alguna, a veces no nos sabemos ni el nombre del barrio y decimos, ¿dónde? En el barrio del elefante. Importante para el municipio izucarense, es un acto, bueno, un elemento representativo, probablemente es un árbol, pero no para la forma de un elefante. Así es, les pedimos a los contingentes ir avanzando, por favor. Al finalizar esta colocación del arco de cucharilla, los invitamos a que nos acompañe en Casa Colorada, la noche de museos, abiertas a las 10 de la noche, completamente gratuita para la ciudadanía. Por favor, y les pedimos a nuestros amigos de Michoacán que vamos avanzando, por favor, para que demos oportunidad a los siguientes arcos de poder precisamente continuar. Fuerte el aplauso para despedir la danza del venado, gracias. Y avanzamos, por favor, con los diferentes contingentes para que, por favor, avancemos con las que presentan al centro de la ciudad, porque la fachada de nuestro palacio es una representación arquitectónica de la geografía de Izúcar de Matamoros. Y este es un arco doble, Miriam, porque tanto se pone en la parte superior como en la parte inferior. Así es, lo representa a todos los izucarenses. Hay quienes, por ejemplo, en mi caso, y seguro en muchos casos, nuestra colonia no tiene arco. Entonces, bueno, pues este arco es de todos los que no tenemos arco y de todos los izucarenses, porque recordemos que en estos, ¿cuántos arcos son los que se colocan aquí hoy? ¿Cuántos palos se están aquí? Son 18, porque el arco, digamos que es doble, de alguna manera, ¿no? Pero este central me parece muy pertinente lo que dice, pues representa a todos los que no tenemos un arco en experiencia. Ellos son los que llevan todo el peso de este gran trabajo. Ellos ponen muy en alto el nombre de nuestra comunidad y el nombre de y toda la identidad de Izúcar Miriam. Así es, y un saludo cordial a quienes ya en la parte superior del tianguis están viendo esta actividad de la colocación de los arcos. Siempre buscamos el mejor lugarcito y los invitamos puedan presentar, que ellos estuvieron acompañando este contingente de presidencia. Por ahí también ya saludamos a nuestra presidenta, que ya está aquí frente a nosotros, están colocando el arco de presidencia,
y ya en unos momentitos más pues ellos van a presentarse. Por favor, les pedimos a las personas que no tienen nada que ver con la situación que tenemos aquí enfrente, que se vengan de este lado, por favor, a admirar lo demás. Dejemos que estén ahí nuestros amigos de policía de Vialidad. Son nuestros amigos de Colonia El Calvario que están ya ahí en el costado haciendo las maniobras. Un saludo.